prensa María Ana. Vamos a exponerles sobre la descripción histológica de la estrella Sol, que sería ser feminismo. Y bueno, para empezar, pues todos sabemos que los organismos nos conformamos de órganos, los cuales han constituido por tejidos. Bueno, los tejidos son agrupaciones de células que se basan en la forma y su disposición. Y bueno, el conocimiento de este tipo de organización, macro, anatómico, molecular y morfológico, macroscópico, se lo debemos al estudio histológico, el cual pues se requieren técnicas e instrumentos muy específicos para poder llegar a resultados específicos. Y pues también necesita la sistematización estructural de las células y de los tejidos. Bueno, la histología nos ayuda a estudiar pues, todo organismo que tenga tejidos. Uno de los más estudiados son los equinodermos, debido a que presentan un esqueleto calcáreo. Esto dificulta su estudio histológico. Y bueno, dentro de los equinodermos se comprenden 5 clases, de la cual nos enfocaremos en acelidea, pues ellas más bien este de mar. Y bueno, las acelideas se representan por tener 5 o más brazos, tienen un cuerpo pentarradial que puede ser lateral, y juntos vamos a enfocarnos en el orden Corciculatida, el cual se caracteriza por tener un surco ambulacral muy ancho, patas ambulacrales y pedicelares en forma de espinas, en forma de pinzas, perdón. Bueno, nuestro objetivo, como ya lo he mencionado, es identificar y describir las características histológicas de diferentes tejidos de Meyer, que es esta espina. Bueno, como metodología, recolectamos el organismo en la zona rocosa intermareal de la playa de Pichilingue, Baja California Sur, y se preservó como aproximadamente 18 horas en el que tuvo un cambio de agua para traerlo al día siguiente al laboratorio, en el que se relajó con mentol el organismo hasta poder empezar con el paso de la disección. Para la disección utilizamos unas tijeras y un bisturí quirúrgico y también con ayuda de unas pinzas, y se obtuvieron cortes de los brazos, de la parte distal, media y proximal de la estrella, partes del disco, del contenido gástrico y de los pies ambulacrales. Ya teniendo estos cortes, se guardaron en los estocasets, se marcaron para su posterior identificación y fueron fijados en formol, se guardaron por formol, en formol al 10% durante 20 días. Terminado este periodo de tiempo, se lavó durante 24 horas con agua corriente y, como ya nos mencionó Ana, tienen un esqueleto calcáreo y se tiene que hacer un proceso extra de descalcificación en un ácido clorhídrico al 10% por otras 20 horas y después se lavó por agua corriente otras 5 horas y se preservó por 15 días más en etanol al 70%. Para la deshidratación se hizo un aumento gradual de alcohol, se empezó con 80%, 90%, 96% hasta llegar al alcohol absoluto. Después pasó a, se aclaró con citrosol B y ya después pasaron a la infiltración. En la infiltración se mantuvo todos los histocasets, todos los tejidos a una temperatura de 62 grados centígrados promedio para que se mantuviera líquida la parafina y que pudiera entrar mejor al tejido. Después se procedió a la inclusión, en el que se sacaron los tejidos, se acomodaron en estas cajitas y se dejaron enfriar en un congelador convencional por 30 minutos. Ya obtenidos los bloques de parafina, se realizaron los cortes en el microtomo, donde se hicieron cortes de 6 micras y se colocaron en el portaobjetos y pasaron a la tinción, que se hizo tinción de tricrómica de gomori y de amoxicilina y lucina. Las colocamos en un medio permanente con citosol y después ya se procedió a la observación de las lamillas.
Pues en esta es nuestro primer la medilla. Es un corte de medio de brazo y se realiza la tensión de hematoglobina eosina. Aquí lo que podemos observar son osículos de tres tipos: ambulacrares, adambulacrares y reticulares. Sí, este es el ambulacral, adambulacral, y reticular. Los tres, hay existen varios tipos de osículos, los tres tienen funciones distintas para darle forma y estructura a la estrella. Y los, aquí no se puede ver bien, pero dentro de los osículos, según una publicación de Global 2017, tienen pequeñas células que se tienen, en este caso, de color rosa rojizo, que se encuentran entre los poros de los osículos. Además, podemos ver que los osículos pareciera que tienen un tejido nervioso porque se ven como vacíos. Eso se debe a la falta de calcio, como ya hemos mencionado, tiene calcio la dorsiflenodermis y las estrellas. Entonces, sobre todo descalcificarnos, esta calcio desaparece dejando huecos vacíos en el tejido conectivo. Esta también es un corte de brazo, esta está con la tensión de tricómico de Gomori. Aquí lo que podemos observar son, también se ven osículos y también se ve el músculo que está como en forma circular, y esto comparado con la literatura nos muestra que se hizo un estudio a una estrella que se llama Asteria Rubens, y nos muestra que las estrellas están formadas por osículos de carbonato de calcio, por músculo y por tejido conectivo. Aquí el tejido conectivo, que son fibras de colágeno, sería como de color azul, y el músculo es lo que está como de color morado oscuro, y están como, se puede decir que le dan soporte a los osículos. Bueno, estos son cortes de piezas ambulacrales en el tricónico de Gomori. Y bueno, los pies ambulacrales presentan un tipo de criterio cilíndrico ciliado pues tiene una cantidad pegada de peso nervioso aquí en la máquina basal. Además de que queda mencionado que todo esto es músculo y pues sirve para la contracción de los pies ambulacrales. Los pies son la terminación del sistema quífero, entonces tienden a contraerse mucho dependiendo de qué tanta presión entran así de agua. Pues los pies, según la literatura de Human 2014, dice que como son prolongaciones de la pared, deberían contar con los mismos tipos de tejidos que toda la pared de la estrella, menos los osículos. Entonces esto sería, pues cuenta con una cutícula, una epidermis flagelada, un plexo nervioso, luego una membrana basal, unos osículos, pero en este caso los que son los osículos, músculo circular y músculo longitudinal. Eso sería como pues todo lo que es la pared de la estrella, todo lo que se utiliza. Bueno, también encontramos gárgolas, que son estas tres fotografías. En la intención de cómico de Gomori, y pues presentan dos capas, que es el saco externo, que es aquí, que es tejido epitelial plano simple, y un seno periemal, que es además semifuertilidad aparte. Y bueno, además en estas se pueden ver los ovocitos. El sistema EMAL es parte del sistema cerómico y pues en 2016, pues significó que encontraba también parte de estos canales en las gónadas, lo cual es pues raro porque este sistema no debería realizarse o estar precisamente en las gónadas. Parte de 1969, Mozart con estudio habla sobre las distintas etapas que se presentan en las gónadas,
y dice que son 5 y se pueden medir con el tamaño y forma de los ovocitos. Pero en este caso, pues como se perdió gran parte de la... no se puede ver muy bien el tamaño que está. Y bueno, como ya hemos mencionado anteriormente, este orden se caracteriza por tener pinzas en forma de pinzas que logramos identificar bastante bien en estas plantillas. Y bueno, esto está en el cómico de Gomori y en la matricina de Hill. Y como pueden ver, bueno, están las formas de las pinzas y destaca por tener epitelio plano simple y tejido conectivo y pues un poco fibras musculares para su retracción. Además de que pues tiene también fibras de colágeno y pues músculo en la base. No se conoce mucha información de funcionamiento de los principales, ya que falta hacer varias investigaciones. Y bueno, se ha visto que sirven un poco para alimentación y como defensa de las estrellas. Sin embargo, pues es muy específico del orden, entonces pues se faltaría más y más. Y aquí le observo un canal estelar húmero. Dice que está, bueno, está rodeado por epitelio cilíndrico ciliado y por tejido conectivo. Y no tenía esta escrito aquí, pero en la parte adentro tendría que tener epitelio ciliado también, porque uno realiza granadas torácnicas por donde pasa el agua por la cabeza de la estrella, entonces pues, o se mueve más bien por el movimiento de los cilios. Y estos camales pues están con todo el exterior, con todos sus brazos y van al exterior por el madre corito. Empieza, bueno, el sistema vascular que fue realizado por el madre corito llega a una serie de anillos en el menisco y de ahí sale por varios conductos hacia los brazos. Entonces este tipo de canales se encuentran en todos los brazos. Como nuestra conclusión es que las estrellas, específicamente esta estrella, falta muchísimas más pues, investigaciones. Hay investigaciones de reproducción y de generación, pero en astrología general, pues, no tenemos.